mochitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito, de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo subo un video y pues así no se van a perder ningún maquillaje. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este tutorial. Niñas, hoy vamos a estar utilizando la paleta de Coastal Essence, así que voy a estar utilizando y dejándoles el link también en la cajita de descripción del link de la paleta de la tienda de Coastal Essence. Bueno, entonces voy a estar utilizando este tono marrón de aquí. Hoy vamos a estar haciendo un maquillaje para sus fiestas patrias, así que espero que sí les guste. Bueno, entonces voy a elegir este tono. Entonces voy a estar utilizando una brocha de DoColor, esta de aquí es la número 02. Y les recomiendo muchísimo este set, es súper bueno, muy útil para los difuminados en los ojos. Bueno, entonces voy a estar colocando la sombra oscurita aquí, el marrón oscuro. Primero a toquecitos, bien despacito, no aplasten la brocha. Así que poco a poco lo vamos a estar subiendo hacia arriba. De esta manera. Voy a colocar más en esta parte que va a ser nuestra zona de profundidad. Así que poco a poco le vamos dando más intensidad y más intensidad. De esta manera. Entonces, ahí voy a estar trayendo lo que es la sombra así hacia aquí arriba para que se forme una sombra de transición con el mismo tono. Entonces, como pueden ver, ahí ya se va formando una sombra de transición en la parte de aquí, pero sin utilizar otro color. Ahora me voy a concentrar en colocar más sombra, este marrón, en la parte de aquí, para que esto va a ser nuestra parte de profundidad. Así que van colocando poco a poco la cantidad que ustedes necesiten en la parte de aquí. Entonces, allí a difuminar solamente bastante y colocando también a la vez. Pues ahí ya lo vamos dejando. Voy a estar con... ¡Ay! ¡Tengo una hormiga aquí! ¡Dios! Estas hormigas no respetan, de veras se pasan. Y bueno, ya quedaría pues de esta manera, así, nuestro ojito. Ahora voy a hacerme el otro ojo y regreso, niños. Niñas, voy a estar utilizando otra brocha de esta forma de aquí, no tan gruesa como la que estaba utilizando para esta zona. Y es la número 10 de DoColor, que también tienen código de descuento en DoColor en su tienda. Cualquier producto, utilicen Kimochi en cualquier producto para su descuento. Bueno, entonces voy a estar utilizando en la parte de aquí, poquito a poquito lo vamos a estar integrando lo que es el marrón. Bueno, el mismo color, chicas, no he cambiado. Solo que como la brocha esta de aquí es pues más grande con la que difumine, aquí tenemos que hacerlo con una brocha pequeña. O también puede ser con la misma brocha, ya es dependiendo de cada una de ustedes y sus gustos. Así que vámonos a estar difuminando bien en esta zona. Más marrón para que se vea súper dramático y bonito y llamativo, claro. Así. Entonces, una vez que ya lo estamos difuminando de esta manera. Ok, niñas, entonces voy a venir con mi toallita desmaquillante. Pueden utilizar el mismo corrector, lo que ustedes deseen. Y voy a estar limpiando solamente un poquitito la parte donde voy a hacer, donde voy a poner el corrector. Pues así. Entonces ahí ya lo dejo de esta forma. Y ahora sí voy a coger lo que es el corrector. Van a estar utilizando un poquito de su corrector. Van a poner una gotita en el párpado y con una brocha plana, y también puede ser con una brocha pues un poquito más gruesita que esta, no importa, solo tengan cuidado cuando van a poner el corrector. Ok, bueno, entonces voy a estar colocando, tratando de hacerlo de una forma bonita. Ok, chicas, bueno, entonces en la parte de aquí le quitan todo el exceso una vez que ya quitaron todo. Ahora voy a estar sellando con sombra blanca. Voy a estar utilizando esta sombra blanca de aquí.
Es una sombra mate que no tiene brillo, así que vamos a sellar todo muy bien con una brocha que sea plana. De esta manera. Ahí poco a poco ustedes se toman su tiempo para colocar la sombra, niñas. Y sellar todo súper bien. Ok, niñas, entonces aquí voy a estar colocando más sombra marrón. La misma sombra que... bueno, hasta ahora solo voy llevando dos sombras. La marrón oscura y esta blanca que acabamos de poner. Bueno, entonces ahora voy a regresar con el marrón oscuro y voy a dar una difuminada en la parte de profundidad y también colocar un poco más. Pues ya de esta manera. Entonces ahora voy a estar haciendo... Pues de esta manera. Entonces ahora voy a estar haciendo mi delineado. Ok, niñas, entonces agarran su delineador y vamos a estar delineando negro. Hacen un delineado más o menos gruesito para volverlo de esta manera. Así. Y lo rellenamos todito en esta zona. De esta manera. Bueno, entonces ahí agarran su pegamento de pestañas y voy a estar colocando el pegamento en toda esta parte de aquí. Una línea. De esta manera. Hasta afuerita. Entonces ahí vamos a estar colocando lo que son los glitter de colores. Voy a estar utilizando lo que es el verde primero y colocándolo con esta brocha de silicona. Okay. Luego voy a estar colocando lo que es el plateado, ya que blanco pues no tengo. Así que el plateado va a contar como blanco. Ahora el rojo. Agarran glitter rojo. Y lo colocan ahí. Y de esta forma, niñas. Ya puse pegamento de pestaña en la parte de encima, niñas. Ahora voy a estar colocando dorado. Así que le ponen a toquecitos el dorado. De esta manera. Ahora voy a agarrar un cepillito y vamos a estar quitando todo lo que es el glitter que no nos sirve, que se quedó ahí por los lados. Listo. Ok, chicas, entonces ahora voy a estar utilizando mi primer de Utsuo. Así que ya hidraté mi rostro, solo ahora pongan su primer y lo van a distribuir en la parte de la nariz, a los lados, como aquí y por aquí. Listo. Voy a estar utilizando la base de Fix Me de Maybelline. Esta es la número 128. Así que vamos a estar colocándonos. Ok, entonces vamos a estar difuminando toda esta zona de aquí. Un poquito también en la frente. Se lo difuminan todo. Por los lados. Esta base de aquí es como ligerita. Y pues a mí sí me gusta muchísimo. Voy a estar utilizando el corrector de Beiser. Es el número 03. Vamos a estar colocándolo en esta zona de aquí y aquí. Y a los lados. Ok, en toda esta zona.
y un poquito en el medio de nuestra nariz. Ok, bueno, poco a poco vamos a estar difuminándonos todo esto. Van a difuminar con mucho cuidado, con apretar nuestro delineado, pero un poquito por aquí, aquí, por aquí. Chicas, bueno, entonces en esta zona de aquí voy a estar colocando la misma sombra marrón que utilicé encima, solamente que aquí abajo. Así que lo difuminan todo súper bien. Y ok, bueno, ya cuando lo tienen así, ahora voy a estar poniendo un delineador, un corrector claro en la línea del agua para que el ojo se vea más grande y más abierto y no tan chiquitito. Bueno, chicas, ahora entonces voy a estar haciéndome el contorno aquí, aquí y en la frente. Estos tres lugares difuminan muy bien. Bueno, ahora vamos a estar colocando un poquito de rubor. Ponen en sus manzanitas. Voy a estar utilizando el iluminador de ColourPop. Este de aquí es ese nombre. Voy a estar colocándome un poquito en la puntita de la nariz. Luego aquí en medio. Lo difuminan. Luego vamos a estar colocando un poquito aquí encima de nuestro pómulo. Y también lo difuminan muy muy bien. Luego aquí y también aquí abajito, en estos tres lados. Ok, chicas, voy a estar utilizando las pestañas de Beauty Kimochi, las Hikari. Así que ya le puse pegamento de pestaña. Ahora solo lo voy a colocar ahí. Así que venimos con la pinza y vamos a estar tratando de colocarla ahí un ratito que se seque. Y luego aquí. Chicas, el labial estoy utilizando este de Otsuo. Es el número 12. Que es un color súper bonito. Así que bueno, mis kimochitas y kimochitos, este de aquí sería el resultado de este maquillaje. La verdad es que a mí me encantó, espero que a ustedes también y puedan recrearlo para sus fiestas patrias. Si les gustó este look, no olviden dejar sus deditos arriba y compartir este video. También no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito, de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y pues no se van a perder ningún tutorial de maquillaje. Así que bueno, cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto y nos vemos hasta el próximo video, que será mañana.